Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas. Y bueno gente, hoy vamos a tener algo que hace bastante no traía. Así que es un cantante que ustedes conocen muy bien. Un cantante el cual se llamaba Green A. Saben que tenemos alguna canción que otra de Green A por acá. Así que si no la vieron, vayan a escucharla gente. Voy a continuar con lo que era la miniserie esa que estábamos haciendo. Pero bueno, nada, ahora toca a reaccionarlo como Alan. Como Alan, que también, bueno, en realidad es su nombre, ¿no? Pero lo primero no se presentaba. Bueno, no importa, ustedes conocen lo que es la historia. Pero bueno, hoy toca reaccionar a Alan. Alan es una es un rapero que canta más que nada canciones muy raras, pero muy buenas a la misma vez. Y nos va a cantar una nueva canción. La canción se llama Los Fantasmas También Sienten, se llaman. Si no vieron alguna de las otras reacciones de Alan o de Green A, se la dejo por acá, gente. Vayan a verlo porque Alan es muy bueno. Tiene su manera distinta de inmersirte, Bueno, sí, ustedes me entienden. Para meterte adentro de las canciones que él va rapeando, porque él cuenta como historias a medida que canta y a veces tienen finales inesperados. Está bueno, está muy bueno. La verdad que se lo recomiendo una banda, Alan. Y pero bueno, nada, gente, tenía que volver, que hace bastante que no lo traía. Así que nada, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar. Por acá tienen mis redes sociales para que, bueno, vayan, me escriben, me hablen, me recomienden canciones, me recomienden más cantantes, más artistas. Dentro de poco se vienen bastante de los raperos que ustedes siempre me piden, como son Aldo, como son Vico, como son Porta, como me están pidiendo que reaccione a la tiradera que le hicieron a Residente. Si no vieron la tiradera también de Santa Flow, vayan a verla, que la dejo por acá. Temón, creo que lo mataron a Residente. Y ahora me pidieron otra tiradera de Gran San o algo así se llama el cantante. Así que nada, seguramente lo vamos a estar trayendo. Pero bueno, hoy vamos a venirnos con lo que estamos hablando, que es Alan. Vamos con lo que va a ser el video, gente. Bueno gente, acá estamos, Los Fantasmas También Sienten, producción Mar Master, Alan. Vamos a ver con qué nos va a sorprender Alan. Me gusta Alan. Alan es mexicano, si no me equivoco, que hace tanto que no lo escucho, pero sí creo que era mexicano. Así que vamos gente, vamos con lo que va a ser la canción. ¡Upa! Arrancó ahí de una, vamos. Esta es la historia de alguien a quien nunca conocí. Me motiva la. También es la historia de muchos a quienes nunca conoceré. Era un tipo serio con sueños como millones, pero puesto en cautiverio por propia introversión. Era el fantasma de un pueblo del que omitiré el nombre, pero que contempló en silencio lo que el chico vivió. Tenía un secreto especial que nunca llegó a contar. Quería pasar por normal, sintiendo que iba a explotar, sin la confianza de sacar el fuego de sus pulmones, pues nadie parecía escuchar jamás sus preocupaciones. Solían llamarlo anormal, amigos doble moral, las chicas lo veían mal, lo aquello tendía a pensar. Para gente, este Alan a veces te da mucha información. Vamos de vuelta para así me puedo concentrar en la canción, porque como les digo, Alan a veces lo tenés que entender mucho, porque a veces te salta como que te está hablando de una cosa y después te termina hablando de una enfermedad. No sé, no importa. Alan es así, es raro. Pero bueno, vamos de vuelta. De muchos a quienes nunca conoceré. Vamos. Era un tipo serio con sueños como millones, pero puesto en cautiverio por propia introversión. Era el fantasma de un pueblo del que omitiré el nombre, pero que contempló en silencio lo que el chico vivió. Tenía un secreto especial que nunca llegó a contar. Quería pasar por normal, sintiendo que iba a explotar, sin la confianza de sacar el fuego de sus pulmones, pues nadie parecía escuchar jamás sus preocupaciones. Solían llamarlo anormal, amigos doble moral, las chicas no veían mal, lo aquello tendía a pensar. Nunca sabremos si en los gatos él miraba leones o si en verdad fue un gato más para los depredadores. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Los fantasmas también sienten, nunca los olviden. Los fantasmas también sienten. Los fantasmas también sienten, nunca lo olviden. ¿Qué se estará refiriendo? A una persona, ¿cómo se dice? ¿Extrovertida? ¿Algo de eso? ¿No estará hablando de eso? ¿Será? ¿O yo me estoy, cada que lo escucho que te sorprende, no sabes viste qué habla? Y ya me estoy haciendo la cabeza solo. También siente, nunca lo olviden.
Comenzó a mirar la soga en su garage. Vio en ella una sonrisa y una oferta de paz. No le dijo a nadie porque se quería marchar, pero seguro por dentro su mente empezó a exclamar. Si se... O se está refiriendo a que está depresivo. Se está refiriendo que está depresivo, creo que es eso. Y con eso se refiere a los fantasmas. Es como que está viviendo en tantas situaciones de mierda y todo le está haciendo mal. O en su cabeza piensa que todo, que nadie lo quiere y demás. Y ve la solución en matarse, creo que es eso. Nunca, gente, nunca, nunca tomen ese camino. Me hizo reaccionar, me hizo acordar a la canción de Carta de Suicidio, o si no me llamaba, algo así. No importa, si no la vieron, vayan a verla. Es muy buena, gente, pero de verdad, que sea la última instancia. Hay mucha gente que los quiere vivos, que estamos para ayudarlos, sea como sea. Como siempre les digo, háblenme. A mí me hablan muchas personas que quizás no están pasando por buenos momentos, pero saben que conmigo pueden contar para lo que sea, sea para hablar o lo que sea. Yo voy a estar para escucharlo, así que saben que puedo estar con ustedes. Nada, vamos a continuar. Comenzó a mirar la soga en su garage. Vio en ella una sonrisa y una oferta de paz. No le dijo a nadie porque se quería marchar, pero seguro por dentro su mente empezó a exclamar. Si sé que nadie me quiere y que nadie ¿viste? Más me requiere, ¿por qué aferrarme a los seres que no me dan atención? Si sé que nada confiere la paz que nada entre mieles, ¿por qué rogarle a los cielos esa vida de ficción? Sé que les harta mi voz, no tienen paz cuando estoy. Les juro ya no escucharán jamás mi respiración. Espero aprendan bien esta lección y nunca la olviden, pues los fantasmas también sienten aunque nadie los mire. ¿Viste? El tiempo le dio una razón, pero el tiempo no puede curar su dolor. Ay, fue muy rápido ahí. ¿Viste? Era por donde yo decía, fantasma le decía a las personas que están tristes, que llevan una angustia adentro, que están depresivos, que están... Estaba cerca, a ver, esta vez te gané, Alan, te gané porque te saqué antes que pase todo. Aunque nadie los mire, el tiempo le dio una razón, pero el tiempo no puede curar su dolor, mucho menos dar vida otra vez a la vida que fue, que por voluntad propia tan solo dejó de gritar, nadie más lo escuchó. Quiso ignorar, el mundo se burló, pidió piedad y alguien más lo pisó, solo quería sacar lo que nunca sacó. Por ello, el tiempo le dio una razón, pero el tiempo no puede curar su dolor, mucho menos dar vida otra vez a la vida que fue, que por voluntad propia tan solo dejó de gritar, nadie más lo escuchó. Qué bueno que es, sacando todo lo que está diciendo, qué bueno que es. Qué bueno que es Alan, es muy bueno, boludo. Cada que lo escucho me sorprendo porque me gusta mucho su estilo. Es un estilo tan único, tan diferente a cualquier otro. Me encanta, boludo. Yo solo quería sacar lo que nunca sacó, por ello. El tiempo le dio una razón, pero el tiempo no puede curar su dolor, mucho menos dar vida otra vez a la vida que fue, que por voluntad propia tan solo dejó de gritar, nadie más lo escuchó. Quiso llorar, el mundo se burló, pidió piedad, el que más lo pisó. Solo quería sacar lo que nunca sacó. Se marchó. Nadie lo ayudó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras escuchabas esta canción, cuatro personas se quitaron la vida. Uf, amigo, me la dio, ¿eh? Me la dio. Casi 1,000,000 lo hacen cada año. Mucha realidad. Es muy bueno, Alan. Es muy bueno para... Es muy bueno para lo que es su estilo, para lo que son sus canciones. Me sorprende una banda que nunca falla. Nunca falla porque... Porque siempre tiene esos mensajes. Te intenta plantear toda una idea para que vos lo veas distinto a lo que él te quiere representar. Porque acá te está hablando de fantasmas y uno piensa que te va a contar una historia de terror o algo relacionado a eso. Y simplemente te está hablando de lo que es el suicidio y te dice que mientras escuchabas esta canción, cuatro personas se mataron. Creo que a veces hay que concientizar un poco más con lo que es la depresión, con lo que es la salud mental. Hoy en día creo que de a poco va mejorando un poco. Un poco, bastante, creo que está mejorando hoy en día más lo que es nuestra generación, porque le estamos dando un poco más de bola a lo que es eso. Pero bueno, nada, gente. Si siempre traten de buscar ayuda, traten de salir de esa depresión, de esos... No es fácil, seguramente, que no es fácil, pero hay mucha gente que los quiere, que los apoya, gente que va a estar para ayudarlos. Como yo les digo, si necesitan a alguien con quien hablar, no encuentran una salida, necesitan, antes de hacer cualquier otra medida... Busquen ayuda.
si es necesario hablarme, háblenme, como me ha pasado a mí. Realmente hay personas que me hablaron y que yo siento que necesitaron ese alivio, esa ayuda, ese empujón, ese decirle que no hay que ir por el camino incorrecto. Pero bueno, nada, gente, bueno, esto va más allá de cualquier situación de mierda que ustedes puedan estar pasando, que nadie se va a comparar ni nadie va a entenderlo, porque cada uno sabe las dificultades que vive en su vida, ¿no? Pero bueno, nada, gente, espero que les haya gustado la reacción. Como siempre les digo, gente, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar. Si quieren que siga trayendo a Alan, déjenme en los comentarios alguna canción que la vamos a estar trayendo. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video, gente. Chao, chao.